100% online y sin costo en magentacapital.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. Clubdetirolareina.com y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Gracias a la tecnología, Ucrania empieza a recuperar miles de kilómetros cuadrados tomados por los rusos. ¿Cómo se logró esto? Muy sencillo. Viendo los misiles que quedaban en tierra, que habían caído, los analizaron y se empezaron a dar cuenta que Rusia no desarrolla tecnología. Cero. No desarrolla nada. La compran en Occidente. Vieron cuáles eran los elementos que ocupaban. Se contactaron con empresas en Estados Unidos y con eso han creado las contramedidas. Por eso están avanzando, porque descubrieron de que Rusia no tiene tecnología y la tecnología que tienen es comprada. Por ende, empiezan a avanzar porque empiezan a votar todo lo ruso que tenga tecnología de Occidente. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM. En Agricultura fue pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. Clubdetirolareina.com y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla, conocer normas de seguridad, practicar con profesionales técnicas de disparo en un lugar especialmente acondicionado. Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, ofrece cursos personalizados y sus instalaciones para tiro en un espacio diseñado especialmente para la práctica de este deporte. Clubdetirolareina.com. Recuerde, tiro deportivo en Club de Tiro La Reina. Bajamos todos los precios. En Automotriz Julio Infante estamos en contacto de actualización de los valores de nuestros autos. Recibimos para la venta. Nosotros hacemos la gestión y pagamos al costado una vez se vende. Visite nuestra página web julioinfante.com o directamente Vitacura 9477. Recuerde, bajamos todos nuestros precios. julioinfante.com. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl. En estos entrenamientos del día a día, mantente hidratado con la nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar. Sodio, potasio y vitaminas B3 y B6. Pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación. En Agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 7:00 p.m. 2 minutos. En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Iturriaga, del Ejército, Arturo Merino Núñez, de la Fuerza Aérea y el almirante Juan Andrés de la Maza, de la Armada, fueron citados a la Comisión de Defensa del Senado para abordar el hackeo que sufrió el Estado Mayor Conjunto y la Cámara Baja hará lo propio. Se trata del robo de miles de correos electrónicos que se adjudicó el grupo activista Guacamaya, que también actuó en otros países del continente. La ministra de Defensa, Maya Fernández, se reunió con las autoridades militares luego de que el gobierno ordenara un sumario y pusiera los antecedentes a disposición de la justicia militar. Autoridades de la región de Coquimbo se encuentran realizando labores de búsqueda para dar con el paradero de un ciudadano inglés que trabajaba en el Observatorio de la Silla en La Higuera y que se encuentra desaparecido desde mediados de septiembre. El prefecto Carlos Albornoz, jefe de la prefectura Elqui, afirmó que esto se trata de una investigación por presunta desgracia que está desarrollando en estos momentos la Brigada de Homicidios de La Serena y que dice relación con la desaparición de un ciudadano inglés de 61 años de edad
que efectivamente se desempeñaba en el Centro Astronómico de la Silla, y el día 16 de septiembre fue visto por última vez por la gente que trabajaba en ese lugar. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al TPP-11 y afirmó que podía ser una gran oportunidad para nosotros, una economía pequeña y abierta, participar en una instancia que adquiera un rol en ese sentido. Aparece como una oportunidad, dijo. Ello podría ser un atisbo de diferencia con la administración de Gabriel Boric con respecto a ese tratado. Ayer, el jefe de Estado reiteró que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico no es algo que desde el gobierno estemos impulsando. Con esta información nos despedimos, nos dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el programa, llegó la hora. Fueron Noticias a la Hora. Presentó CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Para que tus ventas estén en todas partes, tu información debe estar en un solo lugar, a la mano, con CAME ERP. Firma electrónicamente y termina con la notaría. Sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja. Genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII. Tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay. Y sincroniza tus ventas e inventario de Mercado Libre automáticamente. Ten todo esto a mano. Escríbenos a comercial@came.cl o visita came.cl. Hola, soy Carla Rubilar y quiero contarte que en Agricultura durante las tardes tenemos un programa donde conversamos de actualidad política y social, junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional, analizando en forma clara y entretenida, desde la mirada femenina, los hechos que ocurren en nuestro país. Te invito a escuchar y ver Mujer de Palabra, todos los días a las 4 de la tarde, por Agricultura y en YouTube Agricultura TV. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando. En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Bet Inmobiliaria. Invierte con futuro. Capitaliza con Bet. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este jueves 22 de septiembre ya estamos terminando esta semana corta y dando el inicio a la primavera. Creo que en pocos minutos, en pocas horas más, pero ya buenísimo, estamos en otra estación del año, un poco más de calor. Así que en ese calor vamos a estar analizando también otra cosa que ha sido calorada, que es la contingencia nacional. Si usted quiere ser parte de esa conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, @llegolahora921. También seguir la transmisión desde el Facebook Live de Agricultura y también en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere, nos puede enviar un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Y bueno, vamos con la editorial porque Diosdado Cabello, que es un alto dirigente de la dictadura venezolana, insultó al presidente Boric, lo trató de bobo, gafo, que es un insulto venezolano, y de cachorrito. Bueno, el Partido Comunista Chileno ha sido un activo promotor del régimen de Venezuela, pero también es miembro y parte del gobierno del presidente Boric. Y hoy día se ve un silencio por parte, al menos público, del Partido Comunista por la afrenta, por los insultos que le da este dirigente de la dictadura venezolana al presidente Boric. ¿Dirá algo el Partido Comunista? Porque esto no solamente es un insulto al presidente, no es solamente un insulto al gobierno, también es un insulto a Chile y al presidente que eligieron los chilenos. Esto obviamente merece una respuesta, no solamente desde Cancillería y el gobierno, sino que también, por supuesto, de aquellos que promueven ese régimen en Venezuela. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, queremos empezar conversando de otro tema
que es la actualidad económica, y para eso ya nos acompaña un amigo de la casa, Alejandro Alarcón, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Y bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Buenas tardes, José Francisco. Estoy bien, muchas gracias, y espero que tú también estés bien. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, por preguntar. Quería partir preguntándote por esta discusión que se ha dado en torno a los tratados internacionales. Esto es una materia que obviamente es muy compleja porque tiene cuestiones políticas, tiene cuestiones de relaciones internacionales, tiene cuestiones económicas también. ¿Qué te parece cómo se ha dado esa discusión, en particular con lo del TPP-11, que pareciera que ya al fin hay humo blanco al respecto? Bueno, yo creo que los tratados de libre comercio son buenos para el país. Somos una economía pequeña y abierta al mundo, y tenemos una población pequeña para lo que son muchos de los países que están en esos tratados. Y por lo tanto, yo creo que no debería haber mucha discusión. Debería haber discusión en torno a cosas que eventualmente nos pudieran afectar, pero que se pueden quedar salvadas en la previa, como se dice, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de resolución de conflictos y otras cosas menores que en general no son perjudiciales para las economías pequeñas y abiertas. Siempre hay un plus, una cosa beneficiosa. Y yo creo que lo que le hace mal al país es la discusión en torno a que no estaba en el programa. Es que fue uno de los argumentos que se dio por parte de la coalición, una de las coaliciones de gobierno, no sé, porque hay dos coaliciones, y en una de las coaliciones han argumentado que no estaba en el programa por una clara ideología que hay en contra de los tratados de libre comercio, y otros que yo he escuchado, es peor todavía porque acuden a la vieja frase de que esto consolida el modelo neoliberal. Pero por favor, esto consolida empleo, consolida exportaciones, consolida bienestar para la mayoría de los chilenos. Entonces, nuevamente el gobierno de Boric mostrando que la ideologización es una de las peores lastres que tiene, y que ha ido mostrando su cara, y entre otras cosas lo llevaron a la peor derrota de la izquierda en la historia electoral de este país. Y en ese sentido, Alejandro, al principio partiste comentando las ventajas de los tratados de libre comercio. ¿Cuáles, a tu juicio, podrían ser las ventajas quizás de este tratado en particular? Pero ¿por qué es tan relevante estar inserto en el mundo? Porque hoy día los tratados no solamente hablan de bajar aranceles, que era lo clásico. El acuerdo con la Unión Europea incluye bastante otras materias. Pero ¿cuáles serían las ventajas? ¿O te parece también que algo más de supervivencia estar inserto en el mundo hoy día? Sí, pero la mayor ventaja es que hay economías lejanas, como Vietnam, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nos da una entrada al sudeste asiático, en la cual no tenemos mucho todavía, podemos tener más, y está la oportunidad que Estados Unidos vuelva, ¿no es cierto?, que es nuestro principal socio comercial. En estos momentos Trump retiró a Estados Unidos de ese tratado, y hay otros países que son mucho más grandes que Chile, ¿no es cierto?, en población, que nos da una ventaja de demanda sobre nuestros productos, no solo el cobre, sino que productos agrícolas, ¿no es cierto?, donde claramente tenemos ventajas comparativas. China lo ha mostrado, nos ha demandado una gran cantidad de productos, fueron famosas las cerezas en China, y otros países que se me escapan en este momento, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, que le gusta mucho saludarlo al presidente Boric. Saluda tupido y parejo a Nueva Zelanda, pero se le olvida que Nueva Zelanda ya está en el TPP 11 y así. Entonces yo parto de la condición de que hay mucho más oportunidades abierta en otros lugares del mundo, en Oceanía, en el sudeste asiático, y ciertamente con los socios tradicionales como Estados Unidos, cuando vuelva. Yo creo que va a volver al tratado, al TPP-11. Oye, Alejandro, y una pregunta respecto al dólar y al tema cambiario, que siempre le pega tanto al bolsillo de los chilenos.
una de las cosas que había pasado tras el plebiscito es que el dólar bajó repentinamente y inmediatamente subió. Después ha estado más o menos estable, pero también se pegó una bajada, estuvo cercano a los 900 pesos y ahora está cerca de 935 por ahí, en el último dato que vi. ¿Por qué seguimos con esta volatilidad? Porque yo me acuerdo que antes del plebiscito lo comentamos contigo y tú dijiste, oye, una vez que esté el resultado, no es que esto se arregle, sino que hay un marco de inestabilidad que va a seguir presente. Por supuesto. Pero yo creo que acá están primando lo que los economistas llamamos los fundamentos. Y acá hay dos fundamentos que son muy importantes. Uno de ellos, con la esperanza del buen chileno, estoy esperando que habrá mayor estabilidad política, pero no lo sé, porque la estabilidad política depende crucialmente de la gobernabilidad. Y yo escribí sobre eso hace algún par de semanas, tú mismo lo destacaste, y dije la gobernabilidad pende de un hilo. Y di las razones que tenían que ver fundamentalmente por debilidades que tenía el presidente de la República, ¿no es cierto? Y la cité ahí, no voy a volver a la lata, pero esa es una. Este es un país que tiene una gobernabilidad débil porque tiene un gobierno débil, un gobierno que se debilitó más todavía después de la tremenda derrota que tuvo en el plebiscito, con el rechazo impresionante de los chilenos a la nueva proposición de constitución. Pero hay otra razón más, que nosotros somos un país que nos correlacionamos mucho con el dólar en los mercados internacionales, y Estados Unidos está dando pasos decisivos para aumentar las tasas de interés ahí, porque tienen muchos, muchos temores con la inflación, y a tal punto que subió ayer, parece que a mí los días se me pasan tan rápido, que subió 75 puntos básicos, y Jay Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dio después una serie de antecedentes que iba a continuar la subida de la tasa de interés. ¿Y qué significa eso? Significa que los mercados internacionales, el dólar se fortalece y por lo tanto se debilitan otras monedas, monedas que son también muy cotizadas en los mercados mundiales, como el yen, como el euro, que hemos visto que se han ido debilitando frente al dólar con la sola idea de que iba a haber un alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que ocurrió. Pero a nosotros nos pega mucho más fuerte, y yo creo, y que es, yo diría a esta altura, un hecho de la causa. La fortaleza del dólar americano en los mercados internacionales es la debilidad del peso, y eso significa que tenemos devaluación. Y por lo tanto, lo que sabemos es que el peso se va a devaluar más a medida que sigan apareciendo estas alzas de tasa de interés en Estados Unidos. Entonces eso nos da una alerta respecto al impacto que tiene el tipo de cambio en nuestra propia ruta inflacionaria, nuestra trayectoria de inflación. Y ahí, ya que tocaste ese tema de la inflación, dice la tercera inflación anual de Chile a agosto solo es superada por la de Venezuela y Argentina en la región. Dice, yo participé en ese artículo, así que lo leí con mucha atención. Sí, porque dice que subió hasta un 14,1% anual, que es la mayor alza desde septiembre de 1992. Y probablemente vamos a tener una inflación anualizada un poco más alta que esa cuando aparezcan los datos correspondientes a septiembre y los primeros días de octubre. Y eso desmistifica algo que le gusta mucho decir a la izquierda chilena. No, si hay inflación en todas partes de Latinoamérica. No, nosotros estamos debajito de dos monstruos productores de inflación, que son Venezuela, que tiene una hiperinflación, y Argentina, que tiene una inflación que va rumbo, está en este momento en el 70% anualizado y va rumbo al 100% si sigue esa trayectoria con una devaluación es tremenda. Entonces, es bien mala la marca de Chile, porque estar debajito de un país que produce hiperinflación y de otro que tiene la economía súper desajustada, y que claramente eso se refleja en la inflación. Entonces, es mala marca. Y en ese artículo de la tercera, ¿no es cierto?, queda muy claro que la mayor parte de los colegas están pensando en inflaciones más altas hacia fines de año que la que había pronosticado la mayoría, que era en torno al 10%. Ahora estamos hablando de 12,5, 13% de inflación para fines de este año.
para que va a ser la suma del año. Claro, y hay un dato interesante, de hecho lo destacaste tú en esa nota, es que hay un impacto que puede tener el alza del gasto público del próximo año, que podría estar entre el 4 y el 5% de inflación. Entonces, nosotros hemos conversado hartos factores. Conversamos anteriormente también cómo aún las personas mantenían dinero de los retiros en sus cuentas corrientes, y eso, si es que se transformaba en gasto, podía tener un impacto en la inflación. Otro es un alza en el gasto público. Entonces, ¿cómo se ven estos controles, por ejemplo, de política monetaria que hace el Banco Central en este contexto? ¿Lograrán frenar este avance inflacionario o nos vamos a tener que acostumbrar a estas cifras? Esa pregunta es muy interesante, estimado, porque efectivamente la economía todavía tiene exceso de gasto. Y te voy a decir de inmediato por qué. El exceso de gasto ya se produjo el año 21, con una magnitud elefantiásica, si me permiten la palabra, sí, del gasto interno, que no solo gasto público, es consumo e inversión, que creo que es el componente de la demanda que va más rezagado y que provoca otros problemas. Pero tenemos el año pasado un crecimiento del gasto interno del 21%. Sí. Y todavía el exceso de gasto está presente en la economía. ¿Cómo lo sé? Porque vi el dato que nos entregó en el último informe de política monetaria el Banco Central, donde el déficit en cuenta corriente era bastante más arriba del 8%, que es una magnitud bastante fuerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el déficit en cuenta corriente? Es el exceso de gasto de la economía sobre lo que produce. O sea que todavía la economía chilena está con un proceso de desajuste muy fuerte que se va a corregir cuando venga la recesión, que va a venir una recesión, eso no tengo duda. Entonces ahí el ciclo económico tiende a suavizarse y se producen los otros problemas, entre ellos el desempleo. Entonces tenemos en las mediciones, tenemos en la economía un exceso de gasto que el año 21 fue extremadamente alto, entre otras cosas, por los retiros desde la AFP. Eso tiene mucha responsabilidad, por lo tanto, yo soy pasador de cuentas. Yo creo que cuando la gente es irresponsable hay que decirle, ustedes, señores parlamentarios, que auspiciaron los retiros desde las cuentas de ahorro a la AFP, provocaron la inflación que están sufriendo los chilenos y en particular los chilenos más pobres. Eso, incluso, hubo gente que insultó al presidente del Banco Central por eso. Sí. Lo trataron, y a mí me tocó también, cuando en varios debates tuve que salir a decir que uno de los efectos indeseados de los retiros era la inflación que íbamos a tener de aquí a 12 meses, la que ocurrió finalmente. Bueno, Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, muchas gracias por la gentileza de habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ti, José Francisco. Atento a tu llamado. Muchas gracias. Vamos a seguir sin duda en contacto. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta vamos a estar con el exdiputado Jorge Tarud. Así que atento un par de minutos. No se vaya. Cuando pienses en inversión inmobiliaria, capitaliza tu futuro con BET, la fórmula perfecta para maximizar tu rentabilidad. En BET, encuentras la propiedad que buscas en la ubicación que quieres, con la mejor conectividad, alta demanda de arriendo y excelente plusvalía para valorizar tu patrimonio. Más de 60 años de experiencia y respaldo para asegurarte más facilidades, beneficios y condiciones, siempre en las mejores ubicaciones. Descubre hoy mismo tu próxima inversión en BET.cl. Con Visa y el Chile, ya estás más cerca de la final de Qatar 2022. Sé uno de los ganadores que viajarán a vivir la gran fiesta del fútbol. Gracias a Visa. Sigue usando tus tarjetas del Chile, porque un viaje doble a la semifinal o uno exclusivo con las tarjetas del Chile a la final, gracias a Visa, te están esperando. Ya tenemos muchos ganadores y tú todavía puedes ser uno de ellos. Inscríbete y conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Promoción válida del 1 de junio al 25 de septiembre de 2022. Oh, tengo tanta, pero tanta hambre, que me comería una nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cámbiate hoy a Plan Vital y descubre al equipo número uno. Porque hacemos que tus ahorros estén más protegidos y somos número uno en rentabilidad en todos los multifondos A, B, C, D y E en los últimos 12 meses. Además, somos número uno en recuperar tus cotizaciones no pagadas. Y nos preocupamos por ti asesorándote para hacer crecer tus ahorros. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. En Cruz Verde, cada piel es única. Aprovecha Dermosale del 19 al 30 de septiembre. Hasta 30% de descuento en dermosolares de Eucerin, Vichy, La Roche-Posay, Isdin, Avène, Bioderma y Deutsche Pharma en productos seleccionados en todos los locales y en cruzverde.com. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben qué? En Agricultura TV todas las semanas son de clásicos. Soy Matías Fuensalida y te quiero invitar a ser parte de Fanáticos, el clásico de la fecha. Un espacio para revivir lo mejor del fútbol chileno con una charla bien picante, al estilo único de Deportes en Agricultura. Ya lo saben, todas las semanas, Fanáticos, el clásico de la fecha. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Fanáticos, el clásico de la fecha, es presentado por micasino.com y Universidad Diego Portales. Optimiza tus bodegas con apiladores, montacargas y grúas horquillas 100% eléctricos. Mueve cargas paletizadas sin esfuerzo y disminuye tus costos operativos hasta en un 90%. Redot Chile, calidad australiana al mejor precio. Nuestros expertos te entregarán la mejor asesoría para tu compra. Encuéntranos en redot.cl. En el aniversario de Precios Bajos de Líder, ¡vamos con todo! ¡Con todo! Con grandes marcas con hasta un 40% de ahorro. Y además, todos los días sortearemos 100 premios de 100 mil pesos Mi Club Líder. Solo debes comprar sobre 30 mil pesos y llevar algún producto de las marcas participantes como Jack Daniels, Pampers, The Club, Gillette y House. ¡No te lo pierdas! Aniversario de Precios Bajos de Líder. Promoción válida Líder, Express de Líder, Líder App y Líder.cl. Desde el 21 de septiembre al 11 de octubre del 2022. Ambas fechas inclusive. Bases legales en líder.cl. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y usted puede seguir siendo parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, arroba Llegó la Hora 921. También puede enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Y antes de continuar, quería saludar a quienes hacen posible este programa, porque cuando pienses en inversión inmobiliaria, capitaliza tu futuro con Betch, la fórmula perfecta para maximizar tu rentabilidad. Ubicación insuperable, alta demanda de arriendo y excelente plusvalía. Consulta por beneficios exclusivos para auditores de Radio Agricultura y descubre tu próxima inversión inmobiliaria en Betch.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.com. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y bueno, como en materia internacional está pasando bastante, queremos conversar con un entendido en el tema. Está con nosotros Jorge Tarud, exdiputado. ¿Cómo está, Jorge? Y muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora. ¿Cómo está, José Francisco? Mucho gusto saludarlo. Igualmente, un gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Quería partir preguntándole su análisis que respecto a la materia internacional, que ha estado bastante noticiosa. Tuvimos discurso del presidente en la ONU, tuvimos declaraciones hoy día de Evo Morales, tuvimos declaraciones del embajador de Chile en España, tuvimos también el problema con el embajador de Israel, y en fin, un montón de cosas. ¿Cuál es el análisis en general de lo que está pasando en esta materia y por qué ha adquirido tanta relevancia el último tiempo?
Bueno, francamente a mí me preocupa con todo lo que usted ha mencionado y que hemos seguido muy de cerca. Partiendo por lo del embajador de Israel, bueno, es un hecho absolutamente inédito en diplomacia. Las cartas credenciales, ¿no es cierto? Un embajador es avisado con mucho tiempo, se le indica el protocolo, se le indica cuánto tiempo va a estar con el jefe de Estado. Mire, yo presenté 8 veces credenciales como embajador de Chile, por lo tanto algo de experiencia tengo. Mire, a ver, lo que había que hacer ahí es recibir las credenciales del embajador y por lo tanto en el diálogo que tiene el presidente de la República le plantea todo lo que quiera decirle para que lo transmita a su gobierno. Pero este hecho evidentemente que causó, ¿no es cierto?, primero fue noticia internacional, porque como le digo, yo no conozco ningún caso en el mundo que haya sucedido algo así. Entonces, bueno, y bueno, si le agrega además que el embajador de Chile en España, primero él hace el anuncio de que el acuerdo con la Unión Europea se firma en noviembre, no le corresponde al embajador, eso le corresponde a la ministra, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, critica los 30 años, critica a su aliado de gobierno, ¿no es cierto? Está criticando a la gente de la desconcertación que hoy día está en el gobierno. Por lo tanto, bueno, y muchos hechos más que son preocupantes, francamente, y sobre todo, ¿no es cierto?, con respecto a los acuerdos comerciales, ¿ya? Partiendo con el más importante que tuvo Chile, que es con la Unión Europea, que es el primer gran acuerdo que tuvimos, ¿no es cierto?, hace ya 20 años y que hay que renovarlo. Y por lo tanto, en esta renovación, que ya está cerrado, ¿no es cierto?, el acuerdo, y además el presidente Boric, como candidato en segunda vuelta, consultado acerca de ello, dijo que él lo iba a respetar. Y vemos que hay un subsecretario que parece que él que hace lo que quiere. Y tenía congelado el acuerdo, tiene todo congelado. Bueno, eso es una irresponsabilidad tremenda con el país. Mire, yo seguí esto desde el principio, porque yo presidí la comisión especial de 22 diputados y diputadas que estudió y aprobó el acuerdo. Y es un acuerdo no solo económico, es político también, para que la gente lo sepa. Tenemos en el artículo 9 del antiguo, ¿no es cierto?, tratado, una cláusula en que parlamentarios chilenos se reúnen con los europarlamentarios. Es un hecho que solo tiene México y nosotros, que podemos, ¿no es cierto?, abiertamente, con agenda libre, plantear si hay problemas políticos, económicos, temas internacionales. Bueno, y todo eso, ¿no es cierto?, ahora lo tienen congelado, ¿no es cierto? La Unión Europea, le puedo asegurar que no está para nada de contento con esto. Una cosa es que Macron esté sonriendo, pero otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que piensa, ¿no es cierto?, su gobierno, su diplomacia. Ellos no entienden de que Chile esté congelando y dilatando esto. Y respecto al TPP-11, ¿no es cierto?, qué extraño, ¿no? Fíjese que Brunei y Chile son los únicos, ¿no es cierto?, que no han ratificado este tratado. O sea, Australia, Japón, todos los demás, ¿no es cierto?, fíjese que no respetan y no resguardan sus intereses nacionales. Y vemos que el Frente Amplio saca ahora una declaración, hace poco rato atrás, sí, en que dice que ellos están en contra del comercio internacional y ellos son antiimperialistas. Entonces yo les preguntaría si quieren ingresar al ALBA, ¿no es cierto?, con Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque parece que eso es lo que ellos están planteando, y además que le causan un mayor problema, ¿no es cierto?, al propio presidente Boric, porque cuando escuchamos al ministro Hacienda, clarito, ¿no es cierto?, que él está a favor de esto, porque, bueno, generaría, ¿no es cierto?, exportaciones por más de 1.200 millones de dólares, que significa trabajo para chilenas y chilenos. Entonces le causan un problema el propio partido, ¿no es cierto?, del propio partido del presidente de la República. Claro, y ahí también combinado un poco con esta discusión, otro tema que ha salido hoy fueron estas declaraciones de Evo Morales, que dice: tengo confianza en que el presidente Boric reafirmará su propuesta de mar para Bolivia. Esto, obviamente, es una situación que ya se zanjó en el Tribunal de La Haya, pero ¿qué tanto nos complican, por ejemplo, las declaraciones previas del presidente Boric cuando era diputado,
apoyando esa, la causa boliviana. ¿Tiene algún efecto o simplemente queda en el anecdotario para el país? No, queda en el anecdotario porque un diputado no compromete, ¿no es cierto?, al Estado de Chile. Un presidente sí, un ministro sí. Claro, no, yo tuve un diálogo que es bastante antiguo con Gabriel Boric como diputado, que me decía, me preguntaba por qué no darle soberanía, territorio con soberanía a Bolivia. Y yo lo que le contestaba es que, bueno, hagamos un plebiscito y preguntemos a las chilenas y chilenos. Y él me contestó, bueno, ¿y cuándo presenta el proyecto? Ya lo presenté. Yo ya había presentado un proyecto para establecer el plebiscito en la Constitución y poder consultarle, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Entonces, la conversación en Twitter terminó cuando yo le dije, bueno, Perú tampoco, por la cláusula, ¿no es cierto?, candado del Tratado del 29, que hay que consultarle a Perú, y Perú no lo va a dar gratis, ¿ya? Bueno, hasta ahí llegó, digamos, la conversación en Twitter. Pero eso no compromete a Gabriel Boric como presidente, no lo compromete, pero evidentemente que lo que está haciendo Evo Morales es poner cizaña, ¿no es cierto? Y por eso le recuerda que lo que dijo Naciones Unidas, de la invasión, ¿no es cierto?, a Ucrania, que también la invasión que tuvo Chile. Bueno, él está sembrando cizaña. Y bueno, yo lo que veo es que Evo Morales quiere nuevamente ser candidato a la presidencia en Bolivia también. Claro, porque lo de la política exterior también se explica mucho con lo que está pasando en cada uno de los países internamente. Y volviendo un punto atrás respecto al TPP-11, porque una de las cosas que ha marcado la última parte de la discusión, especialmente después del plebiscito, es la relación de Apruebo y Dignidad, que es la coalición original del gobierno y del presidente Boric, con el Socialismo Democrático, que se sumó al gobierno y ahora tiene especial relevancia después del plebiscito, después del cambio de gabinete, teniendo dos de los ministerios del comité político en Interior y en la SECPRES. Pero vemos que en cuanto al TPP-11, aquí hay una definición y una diferenciación que es bastante pronunciada respecto sobre todo a la declaración que han dado algunos partidos de Apruebo y Dignidad y parlamentarios también de Apruebo y Dignidad, entre ellos los senadores. Y por otro lado, vemos declaraciones también como la que hizo el embajador de Chile en España, que van a, le pegan como un recordatorio en la diferencia que existe entre la visión que tienen los grupos más de izquierda respecto al actuar de la exconcertación con los 30 años, incluso dando una cifra equivocada que dijo que había profundizado la desigualdad en el país. Pero ese tipo de cosas, ¿cuánto tensionan la relación de las dos coaliciones que hoy día están en el gobierno? Yo creo que bastante, ¿eh? Yo creo que bastante. ¿Qué dirá, por ejemplo, Michelle Bachelet, que apoyó la prueba, apoyó al presidente, que le estén diciendo, ¿no es cierto?, que sus políticas, ¿no es cierto?, aumentaron la desigualdad en Chile? Además que no es efectivo que Chile es el país más desigual del mundo, eso no es efectivo. Claro, tenemos desigualdad, eso es un hecho evidente, pero no somos el más desigual. Entonces eso crea más fricciones, y evidentemente que el tema es lo siguiente, ¿están los votos para aprobar en el Senado el TPP-11? Yo creo que los votos están. Lo que pasa es que lo que está haciendo, ¿no es cierto?, Revolución Democrática y el Partido Comunista, es dejar que se apruebe, pero como se dice, sacar las castañas con la mano al gato, ¿no es cierto? Saben que se va a aprobar, pero ellos siguen revolucionarios, Entonces, mire, yo creo que el principal problema que tiene hoy día la coalición de gobierno es la falta de responsabilidad con el país que tienen algunos. No hay responsabilidad. Hay un populismo bastante barato y no les importa, francamente. Eso es lo que es más preocupante, que no les importa. No les importa el país. ¿Ya? No le importa, ¿no es cierto?, que el país pueda crecer. Fíjese que el próximo año tendremos un crecimiento negativo, ¿ya? Eso afecta el empleo de las chilenas y chilenos. Estos dos acuerdos con la Unión Europea y con, ¿no es cierto?, el TPP-11, bueno, significa, ¿no es cierto?, poder generar más oportunidades de empleo. Porque si podemos exportar más productos, ¿no es cierto?, si podemos exportar mayores cantidades. Le doy un ejemplo. Fíjese que con Japón
el TPP-11 es lo mejor que nos ha sucedido. ¿Sabe por qué? Porque Japón siempre ha sido muy restrictivo con los productos agrícolas. Muy, muy restrictivo. Ellos defienden, tienen una agricultura muy incipiente. Y aquí se abrieron. O sea, para Chile, yo le diría el TPP-11, Japón es lo más conveniente para Chile. ¿Ya? Pero ¿le importará eso a algunos parlamentarios? Yo creo que francamente no les importa. Y ahí una última pregunta es, bueno, una vez que estas tensiones se materialicen en la votación que probablemente va a ser la próxima semana en el Senado, ¿da pie para cuestionar, por ejemplo, el rol que ha tenido la ministra o la Cancillería en general? Porque pareciera que todos estos problemas que vienen desde antes, incluso el plebiscito, ameritaban un cambio en la línea en relaciones internacionales, pero no se ha producido. ¿Da juicio como para un cuestionamiento de tal nivel, dado, por ejemplo, la situación sin precedentes que se vivió con el embajador de Israel? Mire, el conductor de la política exterior es el presidente de la República. La Cancillería es la ejecutora de la política exterior, con su red en el exterior, con sus embajadores y embajadoras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo aquí depende del conductor, del presidente de la República. En consecuencia, él es el que tiene que evaluar, ¿no es cierto?, cómo seguimos adelante. Ahora, a mí me preocupa lo que está pasando, se lo digo francamente, porque, mire, nosotros desde el 90 hacia adelante trabajamos, ¿no es cierto?, en forma bastante transversal por una política exterior de un país respetado, ¿no es cierto?, un país confiable, etcétera, etcétera, en la comunidad internacional, porque veníamos con un prestigio tremendo antes del 90. Y ahí todos colaboramos. Mire, cuando íbamos al exterior, con el presidente Lago, con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, todos destacaban, ¿no es cierto?, la unidad que había, porque habíamos parlamentarios de todos los sectores políticos. Entonces la gente se extrañaba, decía, mire qué bonito ver esta unidad que tiene Chile. Bueno, todo eso hoy día se está poniendo en riesgo, ¿ya? Y eso es preocupante, porque Chile es un país pequeño, ¿no es cierto?, además que el mundo internacional es muy importante para nosotros, en comercio, evidentemente, pero también políticamente, lo que significa el prestigio país. Entonces, ver tantas, ¿no es cierto?, diferencia. Yo le digo una cosa, mire, yo presidí 4 veces la Comisión de Relaciones Exteriores. Teníamos una tremenda unidad adentro, salíamos con declaraciones concretas, unitarias. Bueno, yo echo de menos ese trabajo por Chile, porque son temas de Estado, igual que la Comisión de Defensa, son temas de Estado. No es para hacer política pequeña, sacando comunicados, queremos un comercio exterior antiimperialista. Mire, eso ya es tan trasnochado, y verlo además de parte de gente joven es peor todavía. ¿Ah? Porque uno se dice, bueno, llega gente joven, ¿no es cierto?, con más energía, pero vienen con ideas trasnochadas, pero realmente de los años 60, pues, y fracasadas además. Bueno, Jorge Taruz, queda clarísimo entonces el punto, ex embajador, ex diputado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Con el mayor agrado, pues. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. No se vaya. Soy Checho Irane y te invito para que celebremos juntos los 20 años de Conectados con Agricultura. Este domingo, 25 de septiembre, a las 18:30 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Las entradas ya están en venta en ticketpro.cl. Te esperamos para vivir una experiencia radial en una noche llena de recuerdos y sorpresas. Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22 303 9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. ¿Conoces los geysers del Tatio? En ANASAC nos inspiramos en este maravilloso parque geotérmico, que es uno de los más importantes del planeta, para lanzar al mercado el nuevo fungicida Tatio. La potente energía de Tatio envuelve tus frutas y hortalizas y las protege de las principales enfermedades que las afectan. Tatio controla todas las etapas de desarrollo de los hongos, tiene un amplio espectro de control y recomendaciones de uso. Tatio, además, cuenta con amplias tolerancias en los mercados de exportación y es amigable con el medio ambiente. Tatio, maravillosa protección total. Conoce más de Tatio en www.anasac.cl. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro. Hablemos de tu futuro con AFP Habitat. Además del ahorro y la rentabilidad que acumulas durante tu vida laboral, son varios los factores que definirán el monto de tu futura pensión. Entre ellos, la expectativa de vida que actualmente corresponde, en promedio, a 91 años para las mujeres y 86 años para los hombres, y que está contemplada dentro de las tablas de mortalidad, instrumento que necesariamente asigna una probabilidad de estar vivo en cada una de las edades que comprende, por mínima que ésta sea. Sin embargo, solo son una escala de referencia y de ninguna manera consideran que todos los pensionados vivirán hasta los 110 años. Conoce más en hablemosdetufuturo.cl, una iniciativa de AFP Habitat. ¡Ay, qué hace frío! Está ideal para un té calentito. ¡Ay, sí! Te acompaño a la cocina y así ponemos más agua en el hervidor. ¿Hervidor? Olvídate. Lo hago directo en el dispensador de agua. Viene con la temperatura perfecta para un té. Además, estas máquinas tienen tecnología Firewall, que elimina el 99% de virus y bacterias. Así que es agua pura y segura. ¡Genial! Que sean dos, entonces. WaterLogic es agua pura y segura, con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores con la mejor tecnología, conectados directo a la red de agua. Pide una prueba gratis en WaterLogic.cl para conocer nuestro servicio y la mejor solución sin botellón. Hola, soy Cris Portugal y te invito a nuestro nuevo programa Ciudadano Político. Analizaremos la contingencia política junto a nuestros invitados para que tú, ciudadano, estés más informado. Te espero todos los miércoles a las 22 horas por Agricultura TV, YouTube y nuestras redes sociales. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y llegamos al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuve una pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921. Decía: el ministro Mario Marcel dio una nueva señal de apoyo al TPP-11, asegurando que el gobierno no va a entorpecer ese proceso, generando resquemores entre las dos coaliciones oficialistas, APRO Dignidad y Socialismo Democrático. ¿Crees que sea una nueva derrota del Partido Comunista y Frente Amplio? El 89,2% dice sí, Marcel marcó el rumbo, y el 10,8% dice que no, es una decisión, que la decisión es del presidente. También, antes de continuar, quiero mandarle un saludo a la gente que está comentando en nuestro YouTube, en Agricultura TV. Un saludo a María Soledad, Rodrigo, Pedro, Mariela, Patricia, Miriam, Fernando, Silvia, Andrea, Nelson, son algunos de los que comentan. Así que un gran abrazo, muchas gracias por estar ahí. Y también un saludo a Patricia Miranda, que es la mamá de un gran amigo, estuvo de cumpleaños ayer, así que un gran abrazo y muchas gracias también por sintonizar Llegó la Hora y Radio Agricultura. Ahora sí, vamos con los audios. Buenas tardes, Radio Agricultura. En cuanto a la pregunta, yo creo que el presidente tiene la última palabra respecto al TPP-11 y espero que tome la decisión correcta de aprobarlo, e idealmente sería que los partidos que no están de acuerdo, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pudieran abandonar el gobierno de una vez por todas. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa opinión. ¿Tenemos otra también? Estimado José Francisco, buenas tardes. Le habla Patricio Guzmán. En realidad, lo que ha hecho el ministro Marcel es representar lo que él piensa en su cargo de ministro de Hacienda. Sin ninguna duda, que nos imaginamos todos pensando en el país y en el progreso de él. Pero otra cosa es lo que piensa el resto
de los ministros. El gabinete está compuesto de mucha gente. La gran mayoría deben pensar muy diferente al ministro Marcel. Veamos qué va a decir el gran mentiroso cuando vuelva. Chao, gracias. Bueno, vamos a estar atentos ahí a esas tensiones que se produzcan. ¿Tenemos más opiniones? Hola, José Francisco, Cristian de Concón. Respecto a tu pregunta, creo que el ministro Marcel, si bien trata de mejorar o apoyar nuestra alicaída como economía nacional, lamentablemente se produce una dicotomía total con lo que opina el presidente y los discursos que hace el presidente. Y esto se ha reforzado porque básicamente hoy en día tengo la impresión de que el segundo piso, los asesores y especialmente el Partido Comunista a través de Delier, son aquellos que dan la última palabra. Y por lo tanto, ese apoyo que pueda dar hoy día el ministro Marcel no tiene ningún buen puerto, lamentablemente. Saludos. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Ahí hay un punto bastante interesante y me parece que el meollo de toda esta discusión lo señaló también nuestro entrevistado anteriormente, Jorge Tarud, que esto también es una cuestión de conducción y el presidente finalmente el que toma la última decisión. Y cualquier cosa que pase en el gobierno es responsabilidad directa del presidente, porque si no hace nada al respecto significa que lo respalda. Por ejemplo, con las decisiones que ha tenido el subsecretario Ahumada de retrasar todo este tipo de tramitaciones, bueno, es también porque el presidente ha permitido que el subsecretario lo haga. ¿Tenemos más opiniones? Hola, José Francisco, acá Gonzalo Correa. La nueva derrota al PC y al Frente Amplio genera que este gobierno vuelve a tropezar con otra piedra más. Ha tenido un camino bien lamentable, bien penoso, y Chile va a tener que quedarse con este gobierno por los próximos 3 años y medio. Vamos a ver qué país le entrega Gabriel Boric y el gobierno en práctica al país en el año 2026. Y bueno, da lo mismo la opinión que tenga el presidente Gabriel Boric, porque él siempre va a poder darse una nueva voltereta. Y yo creo que el presidente Boric quizá podríamos nominarlo a que represente a Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, y en una de esas vuelve con medalla, porque su capacidad de darse volteretas es tremenda. Así que ojalá que le haga caso a la experiencia y a su ministro de Hacienda y se firme el TPP-11. Bueno, muchas gracias por esa opinión, nos llegó otra también. Buenas tardes, don José Francisco. Ojalá que se cumpla lo que dice el ministro Mario Marcel en relación al TPP-11, que según los expertos beneficiaría mucho económicamente a nuestro país, por ende a los chilenos. Desgraciadamente pienso que como se ha presentado, mostrado últimamente el gobierno, no hay nada dicho hasta el momento. Me parece que mi opción es la número 2, ya que el presidente se da muchas volteretas y tal vez al último momento devuelta el rumbo. Gracias. Bueno, muchas gracias por ese comentario. También nos llegó otro. Hola, buenas tardes. Ojalá que sí, que sea una nueva derrota para ellos, porque todavía se creen el dueño del Estado. Ellos creen que porque están en el poder van a hacer y deshacer. Pero con el voto le demostramos el día 4 que no es así. Los dueños del Estado, del país, de todo, somos los chilenos. La política decide, pero no son los dueños. Y eso es porque tengan una buena tarde, muy buena tarde. Y realmente buena tarde. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por ese saludo. También nos llegó otra opinión. Hola, José Francisco, me llamo Andrea, me gusta mucho tu programa. Mira, yo con todo respeto a tu pregunta, creo que la palabra de Boric no vale nada. Boric es una persona que ocupa la máxima de Lenin y simplemente él habla en cuanto favorece a la revolución, nada más. Así que lo que él diga o no diga no es de fiar. Y esto no lo digo yo, el Chechurane lo ha dicho muchas veces también aquí mismo en esta radio, en su programa. Chao. Bueno, Andrea, muchas gracias por ese comentario.
Y bueno, la verdad es que ha habido tanto cambio de opinión que es razonable exigir casi que ticket de cambio frente a cada afirmación que haga el gobierno y el presidente, porque nunca se sabe cuál va a ser el cambio de posición en estos momentos. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por los comentarios, por haber participado en la encuesta en nuestra cuenta de Twitter, los que estaban participando activamente en Agricultura TV. Sigan compañeros de Radio Agricultura, porque ya viene Donde las papas queman. Nosotros nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en Directo al Grano y a las 7 de la tarde en una nueva edición de Llegó la Hora. Después del partido de Chile vamos a estar aquí al pie del cañón. Nos vemos, que estén bien, chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos, una presentación de Bet Inmobiliaria. Invierte con futuro, capitaliza con Bet. Producción Doris Mora. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana. Sobre tradiciones y rodeo hablaremos este sábado con Francisco Infante, presidente de la Federación del Rodeo Chileno.